Esta es princesa. Una canina divertida, cariñosa y muy hogareña. Sus cuidadores siempre están atentos a ella y con mucho esfuerzo la han sacado adelante durante 2 años. Pero a Princesa la vida le dio un giro inesperado. Un humano la golpeó con un casco y ella perdió el control de todo. ¡Mire cómo me lo privó! ¡Mire cómo me lo privó! ¡Atrevido! Mi perrita Princesa en el día hoy a las 6 y 20 de la mañana fue agredida. Me le pegaron con un casco, golpe fuerte en el cráneo. Es injusto de que las personas, los seres humanos, maltraten a los animales. No consigo de que ellos son seres vivientes, también sienten. Como pudieron, la llevaron de urgencia a una clínica de mascotas. El diagnóstico, aunque alentador, dejó algunas secuelas temporales en la canina. Le hicieron una radiografía, pues no hubo fractura, pero sí quedó una secuela en el ojo que toca llevarle, hacerle esperar cómo evolucione con el tratamiento. Y Dios permita, con la ayuda de Dios, con mis oraciones, con las oraciones de mi familia, las personas, la perra pueda lograr a que no vaya a perder el ojo. Princesa también se afectó su estado emocional. Miedos e inseguridades ahora la rodean y sus propietarios la consuelan brindándole mucho amor. Pues la verdad invito a que por favor nosotros seres humanos tengamos amor a los animales. Hay que amarlos, protegerlos, cuidarlos, no agredirlos. No importando lo que ellos sean, a veces uno confunde que los perros ladran, no a veces para querer hacerle daño a una persona, sino que hay perros que son juguetones y quieren ladrar, pero así ladraron y eso, los perros, no, la acción correcta no es golpear los animales, voy en contra de que golpeen a los animales. Lo cierto de esta historia es que el caso de Princesa quiere ser llevado a instancias judiciales. Para Yasmín Páez, ella no es solamente un animal, es un ser sintiente al que se le deben proteger también los derechos a vivir dignamente.